Amados vivificados, ¿cuánto amamos reunirnos cada semana para deleitarnos con el maná espiritual que Él ha provisto para su novia? Nos da la fuerza que necesitamos para nuestra jornada. Es la propia vida del Mesías, manifestada, preparando a su iglesia para el rapto. La columna de fuego nos ha llamado y nos está guiando a la tierra prometida, bajo la unción de su poderoso profeta William Marion Branham. El hermano Branham no es la columna de fuego, él es el líder ungido bajo esa columna de fuego. La columna de fuego solo vindica su mensaje con señales y maravillas. Es su gran Espíritu Santo manifestado entre nosotros, y mil veces más que en todos los anteriores profetas. ¿No pueden ustedes ver al Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre en forma de mensaje profético, volviendo de nuevo en su iglesia, en profecía, revelando a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto jamás ha sido hecho a través de la edad hasta este tiempo. Nuestras mentes espirituales lo han captado. Lo vemos y creemos cada palabra. Este mensaje, estas cintas, son el camino provisto por Dios para captar esa mente allí donde está sembrada esa simiente. Hemos escuchado esa voz y la luz nos ha impactado y hemos obtenido vida. Nos ha sentado en lugares celestiales. Ahora mismo. No que lo estaremos, ya lo estamos. Hemos resucitado. La dinámica y la mecánica han comenzado a obrar. Nos ha vivificado en la presencia de Dios, donde está su espíritu. No es lo que usted va a hacer, ya lo es. Es solo el diablo tratando de robárnoslo. Pregunta: ¿ha recibido usted vida? Respuesta: sí. Pregunta: ¿Cristo ha venido a ser real para usted? Respuesta: sí. Pregunta: ¿se ha manifestado el poder de Dios? Respuesta: sí. Pregunta: ¿está usted en la iglesia provista por Dios? Respuesta: sí. Pregunta: ¿cómo está usted en ella? ¿Cómo sabe usted que ha sido vivificado en ella? Respuesta: todos nuestros pensamientos, todo nuestro ser está en Cristo. Cristo está en medio de nosotros. Él mismo probándose vivo, probando que Él está aquí. Somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Cuerpo de su cuerpo, nombre de su nombre, novia de Él. Estamos en Él, somos su carne y sus huesos. No podemos morir, estamos vivificados. El poder vivificador que nos resucitó de una vida de pecado y cambió nuestro ser, potencialmente nos ha resucitado en Cristo Jesús, lo cual la resurrección nos llevará a la madurez plena. Hemos sido nacidos y regenerados, bautizados con el Espíritu Santo en Jesucristo. Hemos sido vivificados a cada palabra. Acentuamos cada palabra con amén. Mientras nos reunimos en Jesucristo, unánimes y en un mismo sentir, si tenemos fe y creemos, Él nos dará todo aquello de lo que tengamos necesidad. Seamos conscientes de que Él estará en cada uno de nuestros hogares, nuestras iglesias o donde sea que nos reunamos, porque somos sus hijos e hijas, su iglesia novia. Yo sé que Él está aquí. Estoy seguro que Él está aquí. Yo sé que ahora hay suficiente poder vivificador en la iglesia para sanar a toda persona que está sentada aquí. ¿Cree usted este mensaje?
¿Cree usted que es el camino de Dios para hoy? ¿Cree usted que es el Hijo del Hombre revelándose en carne humana? ¿Cree usted cada palabra? Si usted necesita sanidad del cuerpo, sanidad del espíritu o cualquier cosa que tenga necesidad, entonces lo reto a creer en la voz de Dios ungida y vindicada para nuestro día. Concede ahora mismo que ese poder vivificador les vivifique su fe, Señor, para lo que están haciendo. Hay un creyente con sus manos sobre un creyente, un cuerpo a un cuerpo, un poder a un poder. Y es el poder de Dios por un hijo de Dios o una hija de Dios por el hijo de Dios. ¡Oh, Dios! Que Satanás suelte a estas personas, que ellas sean sanadas esta tarde por el poder vivificador, resucitador de la presencia identificada Jesucristo. Que así sea en el nombre de Jesucristo. Venga y únase con nosotros bajo el lugar de adoración provisto por Dios. Sermón del 25 de abril de 1965. Y reciba su sanidad. Sea ungido por el Espíritu Santo. Que su alma se regocije mientras se sienta en lugares celestiales y escucha al Hijo del Hombre hablar este domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville. El hermano Joseph Branham. Escrituras para leer antes del servicio. Deuteronomio 16, 1 al 6. Deuteronomio capítulo 16. Guardarás el mes de Abib, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. San Mateo 1, 23. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. San Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. San Juan 4, 23 y 10 del 1 al 7.
mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Leemos en la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Romanos 8:1-11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo Espíritu. Efesios 1:21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Apocalipsis 22:19.
Y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.